Mira, currantes, voy a regar las alcachoferas y todo esto porque está esta noche ha hecho de viento horroroso. Mira cómo están todas y el aire que ha hecho, porque antes de ayer, a ver, tiene pulgón. ¡Wow! Esto no lo había visto. ¿Es pulgón? Nah, no es pulgón, menos mal. De la tierra que ayer las regué un poco. Mira, se han roto las hojas. Eso es del viento, ¿eh? Mira, aquí tengo la manguerina que vamos regando. Y después las también las tiro un poco por encima. Mira, las habas están que se van todas para allá. Ahora voy a regarlo todo. Estas las regué ayer por la tarde, lo que ya no me dio tiempo. Y están un poco mejor, no mucho, porque esa también tiene la cabeza torcida. ¿Veis? Los guisantes y son hermosos ya. Y las patateras. ¿Cómo se llama eso? Ahora no me acuerdo. Espinacas. No me acuerdo. Es que como quiero adelantar tanto, pues me adelanta más mi cabeza que mi boca hablando. Mira qué lechuguinas que tengo. Y ahí como no puedo ponerlo todo en el... porque el sitio es limitado. Pero tengo, ¿eh? Tengo cosas. Mira, ¿veis? Lo pongo en bombonas de plástico. Y mira qué lechugas más hermosas. Hay de tres variedades. Esta que no me recuerdo cómo se llama. Esta y esta. Tres variedades de lechugas. Cebolletas. Esto es una... Ahí le dicen betarraga, nosotros le decimos, no sé, no me acuerdo. ¿Me veis? Aquí también tengo, me sobraron tres patatas, las puse aquí. Y allá adentro también hay patatas. Hay patatas por todos lados. Lechuguinas en macetas. Una col en macetas, cebolla en macetas. No, albarico, que me caigo. Ahí tengo la concentración de todo. Ahora tengo que llenar las bombonas de agua y tengo la ropa tendida. Ahí se aprovecha todo. Pongo la ropa, tendo la ropa. A ver qué se me da la vuelta. El jersey. Ahora. ¿Veis? Qué huertecico que tengo. Mira, aquí ya me salen los cacahuetes. Esto es un rosal. Y ahí me salieron ya que sembré lentejitas. Estos son lentejitas. Ahí tengo que limpiar un poco. Que quité la rama de aquí porque se va a morir. Está el barico que se va a morir. Y lo limpiaré y pondré. Ya tendría que haberlos sembrado. Cuatro garbanzos. Mira, y eso es... A ver cómo se llama. Arándano. ¿Veis? Un arándano. Aquí tenemos. Se ha hecho bonito. La bombona para llenarla de agua. Y aquí pongo todos los desperdicios. Voy quitando de abajo y hago compost. Y hago compost. Me encanta. Estar aquí, esto me da vida. Y dentro tengo las gallinicas. Ya lo veis. Estoy regando el huertecico. Aquí tengo cosas. Porque ahí tenía un montón de espinacas, pero ves, se están subiendo porque aquí hace mucho. No hay sol. Pero ahora cogeré las que hay más, porque por ahí dentro las alcachoferas... ¡Uy! ¡Cómo se han roto todo! Por ahí en las alcachoferas hay más.
los cogeré, les daré un hervorcico. ¿No ves? Hay por aquí, hay por ahí adentro. Les pondré, haré un hervorcico y los pondré en el congelador. Porque me gusta mucho el arroz con bacalao y espinacas. Bueno, voy regando, regando. Ahí las patateras se han ido todas de lado. De este viento, pero ha hecho un viento esta noche. Horroroso. Horroroso. A ver, mira, ¿ves? Ahí ha entrado el perro y me ha pisado la cebolleta. Hay poleo. Bueno, tulipán. Las patatinas que tengo aquí en macetas, ahora las regaré. Y ahí tengo tomates. Estos son tomates de colgar. Estos de invierno. Ahí colgué unas rodajas de naranja para deshidratar, pero eso si no es al horno, no da resultado. Pero bueno, lo probé. Lo probé. Ahí hay un pimiento que es del año pasado. Igual como estas, también son del año pasado. Y ayer cogí, las corté, porque ya están brotando. Voy a terminar de regar. A ver, mira, ya hay habitas chiquitinas, chiquitinas. Mi hermana me dice, es que a mí se me han pancido, se me han secado las flores de las habas. No voy a tener habas. Digo, que las flores de las habas se secan. Porque dentro, una vez que se quita la flor, ya queda esto, la haba chiquitina, que nosotros le decimos borrachats. Y bueno, poquito a poco, el maripoque se va a morir. Porque tiene mucha goma en el tronco. Voy a seguir regando con currantes hasta otra